Así es, compañeros, buenas tardes. Todos hemos despertado el día de hoy con esta gran noticia que habilita a nuestro goleador Paolo Guerrero para estar presente en el Mundial de Rusia 2018. Sin embargo, esto ha generado una pequeña controversia, y es que uno de los jugadores del plantel va a tener que dejar la selección, e incluso uno de los jugadores que se perfilaba como titular también va a tener que ceder su lugar a Paolo Guerrero, porque se entiende que el depredador pues va a ser parte del 11 titular. Hablamos de este tema con Germán Leguía esta mañana y él tiene claro quién dejaría el plantel y quién saldría del equipo inicialista en lo que será el debut de la selección peruana en Rusia 2018. Vamos a escuchar sus declaraciones. Pero eso es lo raro, como te digo, eso es lo que me parece. Tú ves a todos, el mismo Carrillo, es que el principal es Carrillo. Para mí, si yo conociendo a Ricardo, si va a meter a Guerrero y lo deja a Farfán, el sacrificado va a ser el Carrillo. Pero el primero en comunicarse con Paolo es Carrillo, y le pone bienvenido, es una alegría a todo. Entonces tú dices, pucha, qué impresionante. ¿Quién saldría de la lista de B23? Sí, mira, técnicamente a mí me da pena, pero es así el fútbol, te va a tocar. Yo sigo pensando que es Cartagena por lo técnico, ¿no es cierto? Tú tienes cuatro, ya salió Abraham porque tienes cuatro vacentes que te han resultado encima, ¿no es cierto? Y ya en los laterales no lo vas a tocar. Tienes un lateral a Trauco en Loyola, al Víncula es Corso. Si vas en el medio, no tienes muchos 10, solo te toca Cueva y Peña puede ser el otro. Donde más te sobra es ahí. Aquí no Tapia, tienes 3 para un puesto. En cambio, en el otro lado, Polo te puede entrar por la izquierda, te puede entrar por la derecha. Ojo, si no está Oreja, vas a tener que usar a Polo en ese lado o a Carrillo en ese lado, pero esperando Polo, ¿no es cierto? O Hurtado, ¿no? Cualquiera de los dos, pero Hurtado tiene otra, es diferente a Polo. Polo, con la velocidad que tiene, te sirve mucho para estos equipos, ¿no? Y esas fueron las palabras del ex mundialista Germán Leguía, quien tiene muy claro quién debe dejar el equipo ante este fallo que habilita a nuestro goleador Paolo Guerrero. Por ahora no hay nada confirmado sobre quién va a dejar la selección peruana, pero en las próximas horas o días seguramente esto se va a esclarecer. Es la información que tenemos, compañeros, a esta hora de la tarde. Adelante con ustedes en estudios.